¿Quieres estar al tanto de todas las novedades de Roblox? ¿Quieres conseguir Robux de una forma gratuita, segura y legal? Pues entonces todoroblox.com es justo lo que necesitas. En Todo Roblox podrás encontrar todo tipo de información de este gran juego, como noticias, guías, tutoriales, promocodes e incluso cómo conseguir Robux gratis, el sueño de todo jugador de Roblox hecho realidad. Os animo a visitar Todo Roblox, sé que os será de gran utilidad. Link en la descripción. ¡Muy buenas! Y os traigo un nuevo top. Sí, antes que nada, no hay vídeo bueno si no hay explosiones. Así que nada, muchas gracias por la sugerencia, Isaac Martínez. Saludo en explosiones, completado. Y bueno chicos, como bien habréis visto en el título, a no ser que os hayáis quedado espontáneamente ciegos, pues hoy os traigo la undécima, que no onceava, no digáis onceava, por Dios. La undécima parte de juegos que no conocías, y además hoy el vídeo viene con unos juegardos muy pero que muy buenos, no os les podéis perder. Así que nada, no os hago esperar más, prepararos muy bien porque esto es Juegos de Roblox que no conocías, parte 11. Número 5. Risky Ropes. Comenzamos el vídeo con un juego de parkour bastante peculiar, ya que este contiene como mecánica principal la mítica telaraña de Spider-Man. Spider-Man, ¿puedes cruzarnos al otro lado? No puedo cruzaros al otro lado, y es Spider-Man, no Spider-Man. Y bueno, en lo que consiste este juego es en ir completando los diferentes niveles que contiene en el menor tiempo posible. Por así decirlo, es un juego de tipo speedrun. Y antes de que tires el PC a la basura por su gran dificultad, déjame decirte que hay niveles de todas las dificultades, niveles extremadamente fáciles y perfectos para empezar a jugar, y niveles que son bastante avanzados en los que tienes que tener una gran precisión con el ratón para poder completarlos, además de un buen conocimiento de cinemática. Así que bueno, como puntuación final, Risky Rope se va a llevar una puntuación de un ianut de dificultad, un ianut de parkour y un ianut matemático calculando la trayectoria. Número 4. Quest for the Lost TV Remote. Para este puesto número 4 os traigo un juego 2D de tipo historia que creo que vais a disfrutar bastante, ya que está hecho para jugar de forma individual y además contiene puzzles, secretos y una buena historia. Una joyita, básicamente. Seguramente lo primero que os habrá llamado la atención es el diseño del juego, ya que no es que sea cartoon, es que parece que está hecho con el Paint. Pero bueno, no es del todo desagradable, todo lo contrario, es bastante bonito. Dejando la ambientación a un lado, este juego cuenta la historia del mando perdido. Se nos ha perdido el mando de la tele y nuestro objetivo será encontrarlo, a cualquier costo. La verdad es que la trama es bastante absurda, pero por momentos va tomando más profundidad y el juego va cobrando cierto sentido, aunque cabe decir que la historia aún no está terminada. Por lo pronto el siguiente capítulo sale el año que viene. Y respecto al gameplay, este contiene puzzles, secretos, diálogos bastante interesantes y muchas más cosas que te recomiendo descubrir por tu propia cuenta. La verdad que este es un juego de un solo jugador, muy pero que muy recomendado. Con lo que como puntuación final, Quest for the Lost TV Remote se va a llevar una puntuación de un ianut de plata, un ianut mando de televisión y un ianut de buena historia. Número 3. Super Scuffle. Continuamos el vídeo con un juego de peleas bastante random, el cual consiste, simple y llanamente, en darse de toñas con la primera persona que te encuentres. ¡Ven pa' acá, hombre! ¡No corras! ¡Venga! ¡Ven! ¡Oye, deja de huir, me cago en todo! ¡A tomar por saco! ¡Adiós! Como habéis visto, el juego trata de pegarse con todo lo que se mueva, y para ello contamos por el mapa con un montón de armas diferentes, ya sea una tubería, unas zarpas, una almohada para mandar a la gente a cuenca. ¡Venga, uno fuera! A ver, el siguiente, tú, ven pa' acá, hombre, a tomar por saco. Y realmente el juego no tiene más, un mapa bastante grande, muchas armas diferentes, muchos lugares y cosas con las que interactuar, pero realmente la mecánica es esa, darse de toñas hasta reventar. Oye, por cierto, qué gráficos más bonitos. Con lo que como puntuación final, Super Scuffle se va a llevar una puntuación de un ianut de oro, un ianut de ambientación y diseño muy bonito y un ianut repartidor de toñas. Número 2. The Flappy Men. Para este puesto número 2 os traigo un juego con el que os vais a reír bastante, ya que las físicas son tan exageradas que es imposible tomárselas mínimamente en serio. Así que bueno, a grosso modo, The Flappy Men se podría decir que es como un shooter con ragdolls y con tintes de Team Fortress 2, ya que muy al estilo del juego de Valve, contamos con diferentes clases a la hora de jugar,
Y estas clases, como podéis ver, guardan mucho, pero que mucho parecido entre sí. Pero bueno, vamos al lío. The Flappy Man es un juego que cuenta con bastantes modos de juego diferentes, entre los que podemos encontrar duelo por equipos, capturar la bandera, rey de la colina, etc, etc. Como veis, los modos son bastante normales y bastante comunes, pero lo que no es para nada normal es ya cuando entramos al juego. Es una maldita locura de físicas extrañas y balazos everywhere. Mi recomendación personal es que corras y dispares sin pensar en ninguna consecuencia, porque como te pongas a pensar, la palmas seguro. Os habréis dado cuenta también que en este juego contamos con varias clases diferentes, como la del escudito, la de lanzagranadas o la del sniper. Además, en algunos modos de juego contamos hasta con vehículos, o sea que la locura y aleatoriedad están garantizadas. Con lo que, como puntuación final, The Flappy Man se va a llevar una puntuación de un Ianut de oro doble, un Ianut de físicas muy aleatorias y un Ianut de pium pium. Número 1. Dare to Explore. Y para este primer puesto tenemos un juego que, si yo os pusiese estas imágenes, poca gente se atrevería a decir que está hecho en Roblox Studio. Es que no quiero ni imaginar las petadas que le ha podido pegar al creador el Roblox Studio, o a cualquiera de vosotros cuando lo juguéis. Wow, it's just like real life, man. What the... Pero bueno, Dare to Explore es un juego de exploración espacial que la verdad me ha sorprendido muchísimo. Y no solo por estos gráficos 4K, sino por sus mecánicas de gancho y jetpack, sus enormes mundos o sus viajes espaciales. La verdad es que cada uno de estos detalles está bastante currado. Y bueno, ahora viene lo malo. Aparentemente el juego no está terminado. Las bases en principio están puestas. Recolección de recursos, crafteo, batallas espaciales... Todo eso está genial. Pero lo malo es que aún le falta bastante historia. De hecho, le falta directamente una historia. Esa básicamente sería la razón por la que el juego aún no se puede disfrutar al 100%. Le falta un trasfondo, un motivo para querer jugarlo. Pero bueno, yo entiendo que un juego de este calibre requiere tiempo, y de momento solo con la exploración, los viajes espaciales y unos gráficos bien suculentos son suficientes para esperar a que este juego esté completado. Yo la verdad que tengo muchas esperanzas puestas en este juego. Recomendadísimo probarlo. Con lo que, como puntuación final, Dare to Explore se va a llevar una puntuación de un Ianut de diamante, un Ianut del espacio y un Ianut tan realista que no parece ni de Roblox. Y claro está, el primer puesto en esta lista. Y eso ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y si ha sido así, pues like, comentario, suscripción y bocata de jamón. Bocata de jamón, bocata de jamón. Digo, suscripción, suscripción. Y respecto al avatar de hoy, por supuesto que se lo va a llevar otro random del montón. En el momento en el que vi a este Bob Esponja millonario, supe que tenía que ponerlo en un vídeo sí o sí. Avatar de 10. Y como siempre, pues agradecer y mandar un saludito a los tíos guays que apoyan el canal con su membresía de YouTube. Unos grandes. Así que nada, sin nada más que decir, me despido. Un saludito y adiós.